El más allá está lleno de misterios y toda clase de creencias. Muchos estudiosos han investigado sobre estos temas, algunos desde la fe y otros desde la ciencia. ¿Estás preparada o preparado para desentrañar estos misterios? Quédate con nosotros para descubrirlo. Adivinación y brujería. Más allá de la tumba y la creación del infierno. Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos, y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. Más allá de la tumba y la creación del infierno. Existen tres mundos, uno visible y dos invisibles, y el que no se ve es tan real y tangible como el que se ve. Estas tres dimensiones se describen en el siguiente pasaje, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y bajo la tierra. Filipenses 2 a 10. Los que están en la tierra son los seres humanos que viven. Los que están en los cielos, incluye a Dios, Cristo y los ángeles. Los que están bajo la tierra, incluye las cámaras donde los ángeles caídos están atados en oscuridad, mientras esperan el día de su juicio. Según el Nuevo Testamento, las almas y los espíritus de los hombres y mujeres que murieron están reservados, algunos en una zona especial del cielo y otros en cámaras ubicadas bajo tierra. La ubicación de quienes ya residen en el cielo es identificada por el apóstol Pablo como un paraíso celestial, al cual se refiere en 2 Corintios. Lo opuesto son las cámaras de retención, conocidas como la tierra de las almas impías que partieron, están ubicadas bajo la tierra, muy profundamente debajo de la corteza de las montañas, e incluyen una serie de grandes cavernas y cuevas a donde son llevadas las almas y espíritus de los impíos inmediatamente después de su muerte física en la tierra. Vea Números y Lucas. La creación del infierno. Moisés registró que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis. Antes de que Dios creara a Adán y Eva en el jardín del Edén, los ángeles preexistían con Dios y observaban las actividades de la creación a medida que el Todopoderoso las llamaba a la existencia Job, formados en una condición perfecta. Sin embargo, en Génesis leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La oscuridad está sobre el abismo. La palabra hebrea para abismo es tehom y alude a las cámaras subterráneas bajo la tierra donde se almacenan las aguas. Este caos aparente que vemos en el versículo 2 ha sido identificado por algunos estudiantes como el tiempo de la caída de Satanás y sus ángeles desde el cielo que produjo un suceso caótico en la tierra. Así, la expulsión de Satanás del cielo a la tierra golpeó al planeta como un rayo, Lucas, y, como algunos sugieren, ese fue el tiempo en que Dios creó un lugar llamado infierno en el centro de la tierra. Está claro que el infierno no fue creado para el hombre, sino que originalmente fue solo para Satanás y sus ángeles rebeldes. Leemos en Mateo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque los detalles de la expulsión de Satanás del cielo y la creación del infierno permanecen un poco en el misterio, las aguas que cubrían la tierra en Génesis se cree que eran las aguas que enfriaron el planeta después de que cámara tras cámara del infierno fue formada en el centro de la tierra. Curiosamente, hay científicos que creen que la Tierra fue en un tiempo una bola de fuego que finalmente se enfrió con agua y constituyó el
planeta que ahora habitamos. La diferencia entre lo que compartimos y la teoría científica de desarrollo gradual del planeta es el elemento tiempo. En cuanto a si el infierno fue preparado antes de la caída de Satanás o después, Génesis, la escritura y la ciencia concuerdan en estos hechos. Existen distintos niveles bajo la Tierra, y el centro de la Tierra es fuego. Adivinación y brujería al WhatsApp +52 55 28 95 63 78. Contáctanos y sé parte de la auténtica brujería y magia.